Como comentábamos ayer, dentro del comité nos planteamos este encuentro y agradezco muchísimo a Cultura y Ciudadanía que nos hayan permitido este ejercicio de imaginación, de especulación, de lo que nos gustaría que fuese, ¿no?, el panorama cultural de los próximos años aprovechando una crisis como ha sido la pandémica, ¿no? Y uno de los grandes retos que creo que es fundamental abordar es la necesidad de abordar las desigualdades que hay en nuestra sociedad e incluir a las minorías, ¿no?, especialmente en el sector cultural, en las instituciones y en sus programaciones. Creo que la cultura, ¿no?, tiene una función muy importante en ese sentido. En un momento como este, en el que, aunque parece que hemos avanzado muchísimo, ¿no?, de repente resuenan cuestiones políticas complicadas, como puede ser el caso de Polonia, ¿no?, como el alzamiento de movimientos de extrema derecha, agresiones homofóbicas, y creo que debemos de ser un modelo, ¿no?, de inclusión y poder avanzar en ese sentido, ¿no? Para ello es un lujo contar hoy por la mañana con Iquillo Espiña y con Paloma Chen, dos artistas y activistas que nos van a contar un poco sus prácticas y cómo se introducen, ¿no?, en el mundo cultural y social, ¿no? Voy a leer muy brevemente vuestras biografías, porque creo que, bueno, aunque las tenéis en el programa, es importante conocerlas un poquito más. Iquillo Espiña Narváez se define como parchita no binaria, afrocaribeña, artista, performer, ensayista, dibujante, socióloga, mediadora cultural y forma parte del colectivo de investigación artística IU. Tiene varias publicaciones en temáticas relacionadas con género, critical whiteness y decolonidad. Y Paloma Chen es periodista, activista, antirracista y escritora. Las experiencias en su infancia inspiraron su investigación periodística Crecer en un chino sobre jóvenes de origen chino en España. Y colabora con plataformas como Transnational Migrant Platform Europe o Tusanaje, en el que ha organizado el primer encuentro de la diáspora china en Matadero, en Madrid. Bueno, buenos días, Paloma. Dios. Una de las primeras cosas que salieron en una conversación previa era abordar un poco el título, ¿no?, de esta conversación que hemos puesto, Decolonizar mentes, políticas y organizaciones culturales, ¿no? Y sí que hablábamos en esa conversación previa qué significaba decolonizar, ¿no?, y si considerabais que era posible. Estamos fácil. Bueno, buenos días. Gracias a todas, a todos y a todes. Y gracias también a las ancestras porque nos permiten estar acá. Tengo un eco y siento que soy una ancestra ahora mismo. Así como, sobre todo en esta semana y en este mes, que es importante para nuestras comunidades diaspóricas, negras, afroindígenas. Es el mes de la masacre y el genocidio. Y mil veces voy a decir que no hay nada que celebrar, ¿no?, que estamos vivas, aún resistiendo, y es un logro y es una alegría estar viva, y para mí es un principio también no olvidar y tener una larga memoria. Hace 2 años se celebró y se festejó en el Estado español, en el Reino de España, el genocidio realizado a Apia Yala, y para mí es importante recordar esto, ¿no?, como parte de una política vital de descolonizar, ¿no?, si es posible llegar a esto, porque es como, parece una pretensión o una ambición también pensar que se puede descolonizar, ¿no? Es como, la descolonización no es bonita, no es glamurosa, no es pacífica, ¿no? Descolonizar implica destruir este mundo tal cual está. Y eso implica violencia e implica dolor, ¿no? Entonces, pensar la descolonización desde un Estado que implementó la colonización es bastante raro, paradójico, contradictorio, ¿no? Como hay un boom y a veces se piensa que es, pareciera que es un proceso gradual y etapista, ¿no? Como, ah, me voy a descolonizar, es como tomar una píldora y luego deconstruirte y ya aparece el nuevo sujeto decolonizado. O uso un champú decolonial y
listo, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver con esta invención de Occidente también del tiempo y del progreso y de la civilidad, ¿no? Como un step by step, donde vas pasando de estados simples a estados complejos, ¿no? Desde la barbarie a la civilización. Ahora parece como, ah, bueno, no. Hay que ir de la barbarie a la descolonización, como si fuera un futuro al cual llegar, una tierra prometida también con este imaginario cristiano céntrico, ¿no? O igual, inclusive con el mismo feminismo que a veces dicen, feminismo barbarie, ¿no? Entonces, como que el feminismo es el plus ultra, y utilizo esta palabra del plus ultra, para lograr como el máximo lugar a donde llegar. Entonces, para mí es como complejo entender esto desde un lugar de tierra de colonos, ¿no? Como de colonizar desde acá, y entender esto también como un hecho histórico, ¿no? Es un hecho que tiene raíz histórica y que tiene dolor y que generó una herida que todavía está viva, y que este territorio donde estamos paradas, sentadas ahora mismo, es un territorio de colonos también, ¿no? Entonces, asumir esto creo que es importante como autocrítica y como lugar de enunciación para pensar posibilidades de mundo. Yo no sé si descolonizar sería la palabra, pero sí posibilidades de mundo que además implica lugares contradictorios y difíciles, ¿no? Como, y cuando hablo de la larga memoria es pensar en esta tierra de colonos. Comentábamos antes de el conquistador de Filipinas, Legazpi es de Tierra Vasca, la empresa guipuzcoana en el Caribe, de donde vengo, era quien controlaba el control de cacao, por ejemplo, para exportar, y controlaba las plantaciones también en el Caribe, y era capital vasco también. Entonces, no tenemos que olvidar que estamos en tierra de Colón y que es contradictorio vivir en esta plantación aquí ahora, y esta pulsión de descolonizar, también lo comentaba con Pancho, Francisco Godoy, que es del colectivo que formó parte, es una cosa como un poco muy, muy histérica, ¿no? Como que todos los años un museo realiza un decolonizar el museo, desuniversalizar el museo, descolonizar la universidad. Todos los años, o sea, tengo como 8 años acá viviendo, y desde que aterricé están descolonizando los museos, ¿no? El MACBA, el Reina Sofía, acá, como el Guggenheim, o sea, como todos están descolonizándose, y no sé cuándo va a llegar, ¿no? Como la descolonización es como Cristo viene, pero no llega. Entonces, un poco así, ya como que hablé mucho. Paloma, ¿tú quieres aportar algo? Bueno, lo primero de todo también, muchísimas gracias. Me siento súper, súper privilegiada de estar al lado de vosotras. Y bueno, en la reflexión acerca de la descolonización, también, claro, con el título, ¿no?, de la charla, también me llevó tanto a, bueno, pensar como todo el proceso de entrevistar, hablar con compañeras acerca de qué pensáis, ¿no?, acerca de qué es esto de descolonizar. Estamos decolonizando la industria cultural con nuestras prácticas. Y bueno, reflexiones interesantes que surgieron de estas conversaciones, yo creo que muchas veces es acerca de esa ambigüedad o complicación, ¿no?, de utilizar como la palabra decolonizar o utilizar como el marco decolonial, porque queda muchas veces como muy abstracto, ¿no? No sabemos exactamente qué quiere decir. Y también, de nuevo, lo que has mencionado, ¿no?, de todos los años estamos yendo a charlas de decolonizar los museos, y es como, ¿es posible decolonizar los museos? O sea, un museo que, por ejemplo, directamente su colección ha nacido de la expropiación, del extractivismo, ha nacido de eso. O sea, ¿se puede decolonizar eso? Bueno, y al final un poco a dónde iba, o como nosotras entendemos que puede ir todo esto, es a intentar poner en el centro, ¿no?, como otras culturas. Por ejemplo, en nuestro trabajo sería como poner en el centro la cultura asiática, ¿no?, la cultura este asiática, la cultura china, la cultura de las personas que están aquí y que nunca han sentido que han sido reconocidas, que sus trabajos artísticos han sido reconocidos como cultura. Entonces, sería intentar todo el rato como poner en el centro, ¿no? Y yo creo que muchas veces no hemos hecho como este... No partimos a lo mejor directamente de esas herramientas teóricas o una reflexión teórica acerca de, bueno, el objetivo de nuestra organización o asociación es decolonizar. No, sino que estamos partiendo
muchas asociaciones y organizaciones estamos partiendo de elementos comunes, como puede ser todo el tema de hablar de referentes, de hablar de memoria histórica, de hablar de identidades diversas, y ahí es donde yo creo que tenemos muchas cosas en común y donde generar espacios de empoderamiento para personas que nunca nos hemos sentido representadas, pues sí que es una vía para ir decolonizando, ¿no?, poco a poco la industria cultural. No, totalmente. Sí, a mí hay una frase de James Baldwin que me resuena todo el rato, ¿no?, que dice, no me digas lo que eres porque veo lo que haces, ¿no? Y realmente creo que quizás es el momento, ¿no?, de dejar de las teorías, ¿no?, dejar de hablar y realmente pasar a la práctica, a verdaderamente hacer las cosas, poner, ¿no?, la importancia donde tiene que estar. Todavía resuena un poco, ¿no?, el desfile del 12 de octubre en mi cabeza, ¿no?, y creo que es una pena, ¿no?, aprovechar como una fecha como esa, ¿no?, como para poner el debate en otro sitio, y parece que al revés, ¿no?, que depende el debate sigue todavía, ¿no?, lejano, ¿no?, a entender de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? En vuestros casos, ¿podéis contarnos cómo abordáis esa práctica, ¿no? Sí que hablábamos, ¿no?, que por un lado tenéis vuestras prácticas artísticas individuales, pero también abordáis, ¿no?, vuestro activismo de una manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, si... Sí. Mm. Básicamente, creo que ya nuestra existencia en sí misma es un acto de rebeldía, es un acto de resistencia, y como artista pienso también en la creación colectiva y en la generación de comunalidad y de comunalidades diaspóricas y comunalidades migrantes, comunalidades que este mundo quiere arrasar. Entonces siento que es muy difícil esta frontera entre arte, activismo, existencia, ¿no? Como que suena muy filosófico, pero muchas veces salir a marchar un 12 de octubre es un acto de resistencia, y al mismo tiempo para la mirada otra es un acto de estetización política, ¿no? O salir un día del orgullo a recordar por qué estamos vivas. Y siento que el principio colectivo de comunalidad, de afecto, de autopreservación colectiva, de cuidado, es como un principio básico para la producción artística y al mismo tiempo para la generación de tejido de vida. Me gusta hablar esto de tejido de vida porque estamos en un lugar de infrahumanidad, ¿no? Como 1492 es una fecha histórica que logró esta división binaria del mundo, y está el plano de la humanidad, que está la gente blanca, ciudadana, ¿no? Como, y en el plano de la no humanidad estamos la gente no blanca, no ciudadana, ¿no? Pareciera que en este plano de no humanidad y no ciudadanía no existiera agencia. Y es importante también pensarlo en función de este encuentro, ¿no?, que se llama ciudadanía y cultura, ¿no? ¿Quién tiene el estatus de humanidad? ¿Quién tiene el estatus de ciudadanía y de producción de cultura? Yo soy una persona sin papeles, no soy ciudadana, y produzco cultura, igual que muchos y muchas en este territorio. Entonces, pensar la habitabilidad del territorio siento que es importante, y hackear la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía está dialogando constantemente con la idea de supremacía blanca, ¿no?, y la idea de posibilidad de existencia. Entonces, para mí es importante como artista cómo producir imaginarios, estéticas, prácticas desde este lugar que nos han sido asignados históricamente, no porque quiera estar allí, es decir, quiero ser un cuerpo sujeto de derechos, ¿no?, porque también es difícil ocupar la opacidad, la periferia, y cómo estar en este lugar también implica un lugar de agencia, un lugar de potencia, un lugar de creatividad, un lugar de fuerza. No sé si ahora es el momento de poner el video, porque creo que puede ser. Hay dos videos, uno que se llama el de la marcha, creo que es el título, y porque es un poco lo que hacemos como colectivo, ¿no?, como realizar acciones políticas, poéticas en la calle. Hablando de descolonización, siento que no se puede hablar de descolonización sin hablar de des-cis-heterosexualización del mundo. Es decir, el proyecto colonial es un proyecto heterosexualizador. El proyecto colonial es un proyecto civilizatorio, y la civilidad es heterosexual.
Entonces, si hablamos de descolonizar, eso implica naturalmente desheterosexualizar, descis-heterosexualizar. Entonces, este video que refleja un poco lo que hacemos como colectivo y refleja también un poco lo que hago también como práctica de artista individual. No sé si lo tenéis preparado. Bueno, mientras lo buscamos. ¿Cómo se llama? Marcha. Creo que se llama Marcha. Hay dos. Orgullo, Marcha. Habían dos. Es Mercurio en retrógrado. ¿El qué? Es Mercurio en retrógrado. Esto siempre ya pasa. Hablábamos de que Mercurio retrógrado hay problemas con la tecnología. Sí. ¿No lo tienes? Bueno. Pero si quieres, estaba preparado, creo. Sí, sí, bueno. Bueno, un poco, bueno, si está el vídeo me avisáis. Sí. Bueno, pues conectando. No, esta es mi presentación. Bueno, pues. Da igual. Yo lo puedo reenviar. Sí, sí, yo también lo puedo reenviar. Es que Mercurio en retrógrado no nos va a vencer. Pero sigue hablando, Paloma. Bueno, conectando con. Bueno, con muchas de las cosas que ha dicho Josh, lo primero que, no sé, muchas cosas que yo quería comentar es acerca de, bueno, ¿cuál es la principal pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde están las personas migrantes y racializadas en la industria cultural, ¿no? Porque hay como extremadamente pocas, y conectando con esa idea, ¿no?, de encuentro entre cultura y ciudadanía, entre la industria cultural y los y las ciudadanas, pues casi no hay. O sea, no estamos pues ante un público pues súper blanco, ¿no? Y yo creo que eso, aparte de bueno, conectar absolutamente con ese legado histórico, yo hablaba, ¿no?, con mis compañeras y compañeros acerca de dónde están, dónde estamos, pero hay una invisibilización extremadamente fuerte. Y yo creo que bueno, está el vídeo. Sí. Y de hecho, una de las cosas era esa, ¿no?, que primero las dificultades de la base misma, ¿no?, que es todo el tema de no tener papeles, ¿no?, que bueno, pues claro que tengo papeles, lo que pasa es que no valen en tu territorio. O sea, yo tengo mis estudios, yo tengo todo, pero aquí no valen. Y una vez resuelto ese primer nivel, ¿no?, es como decir, vale, ¿cómo me introduzco, ¿no?, en toda esta industria, si muchas veces pues los agentes culturales migrantes no tienen redes, no tienen contactos, no saben exactamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo, y también en mi experiencia personal, es como todo este desconocimiento de no sabemos cómo acceder a las convocatorias. Muchas veces son, necesitas un currículum súper, no sé, una locura de currículum, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas dificultades para entrar en todo, para centrarlo, ¿no?, para intentar que en la industria cultural un poco vaya a lo diverso. Yeah. Entonces, bueno, desde la red de Diáspora China y desde todo lo que hemos intentado hacer, es, bueno, nuestro lema un poco era como desde nosotres para nosotres, ¿no? Uh-huh. Es pues no nos importa, ¿no? No tenemos que estar todo el rato que nuestro público sea gente blanca, no tenemos por qué hacer todo el rato pues el Año Nuevo Chino y estetizarlo todo y el dragón y no sé qué y todo para un público súper blanco. No nos interesa, yeah. ¿Sabes? No nos interesa, queremos hacer cosas para nosotras, para nuestra comunidad, y hay muchísimos retos, ¿no? Hay muchísimas dificultades. Por supuesto que también queremos pues a lo mejor pasar a lo mainstream, a que tengamos ayudas, a que podamos tener diversos públicos, pero también hay dificultades dentro de la propia comunidad de no saber, cómo podemos seguir tejiendo alianzas, ¿no? ¿Cómo puede la comunidad china, la comunidad asiática, seguir tejiendo alianzas con otras comunidades y seguir generando públicos propios? Yeah. Y bueno, pues el evento de Woman Woman, el primer encuentro de la diáspora china, que fue en Matadero, Madrid, que bueno, Matadero es un centro cultural que la verdad es que hay muchos proyectos súper interesantes y creo que vosotras habéis también trabajado ahí. Y bueno, ahora luego pues en la presentación os enseño un poquito como algunas imágenes que
que pueden, no sé, pueden ilustrar bien cómo fue, ¿no? Y cómo uh-huh. lo planteamos. O si quieres mostrarlo de una vez, que ya estás hablando de esto. Sí, no sé si queréis poner antes sí, la está, presentación. Sí, está el vídeo, ¿no? Entonces ahí lo estoy viendo. El de marcha. Ah, sí, es el de marcha. Es un poco para introducir esto es lo que estabas hablando, ¿no? A veces es tan complejo hacer un procedimiento legal en la oficina de extranjería como aplicar en una convocatoria de la institución pública cultural española. Es decir, son niveles complejos de burocratización que implican barreras para nuestros cuerpos para acceder a estar en estos espacios culturales. Entonces, a veces es una odisea tan difícil como la de obtener los papeles, uh-huh. como obtener una residencia, ganar una convocatoria, cumplir con los requisitos, etcétera, ¿no? Por eso también usamos caminos alternativos para la creación, ¿no? Como en espacios periféricos o en espacios de opacidad. Y este es un poco el ejercicio de esta práctica de comunalidad que realizamos, que implica un estar afuera, también un estar adentro, en ese lugar intersticial también, ¿no? Este video refleja eso. Sí, lo lanzamos, por favor. Pero es por lo de Aguilera, pero no por nada más. Y Cristina también. Ah. El apellido. Sí. Sí. Es un poco raro. Sí. No sé la cara tan demasiado cerca. Igual se pega, ¿sí? Sí. Y una lágrima. Thank you.
seguir comentando. Sí, ya que hemos puesto el vídeo, me gustaría que comentaras un poco además qué hacéis desde el colectivo IU. Sí, y un poco entender la práctica como artística como una práctica comunitaria, entender también la producción de otras estéticas, de otros imaginarios, utilizar la calle también como espacio de creación, aun cuando la calle también es súper violenta para nuestros cuerpos. O sea, estar ahí en la calle es un ejercicio difícil de resistencia, y más cuando estamos de manera irregular en este estado, que estamos con policiamiento de nuestros cuerpos constantemente. Y partimos de este lugar de inexistencia como un lugar también de potencia, ¿no? Como estos lugares de los márgenes, como lugares de creación también, lugares de potenciar como otras ideas de resistencia anticolonial. En este caso era una marcha del orgullo crítico, y recordábamos el proyecto colonial como un proyecto de heterosexualización obligatoria de nuestros cuerpos, y cómo mezclar esto con sexualidades ancestrales. Realmente esto fue un taller de sexualidades ancestrales que realizamos, y luego una activación en el espacio a partir de hacer una arqueología de todas esas sexualidades o construcción del género fuera de la construcción colonial del género, y luego a partir de la construcción del cuerpo, la invención del cuerpo, hacer una intervención en el espacio público como un cuerpo colectivo también, ¿no? Reivindicando el baile, los atavíos, el make-up también como parte de nuestra propia ancestralidad, y así producir un imaginario también otro, ¿no? Como, y en este lugar intersticial, si bien aquí estábamos en residencia en Matadero, Madrid, luego nosotros venimos de la calle, siempre hemos estado allí haciendo arte y activismo. Entonces, cuando entramos en la institución, perfecto, un proceso que es tensional también, porque es como un proceso de tensión y de diálogo que me parece interesante, y también volver a la calle como el lugar de donde venimos. Entonces, estar en este adentro y afuera, en este entrar y salir, creo que es un lugar también importante, sobre todo desde nuestros cuerpos también migrados, ¿no? Que estamos en este lugar entre el aquí y el allá. Uh-huh. Eso no me entiendo porque quiero ver sí. También lo de la comunidad. Sí, luego seguimos comentando ese tema, pero bueno, podemos pasar ahora a conocer un poquito más el trabajo de Paloma. Sí, bueno, de hecho, de lo que comentas, ahí me gustaría pues incidir, ¿no? en todo lo, no sé, la belleza de la comunidad, ¿no? De que creo que es algo que saben muy, muy bien las comunidades migrantes y racializadas, que es que no puedes sobrevivir solo, no puedes sobrevivir sola, o sea, jamás en la vida. ¿Cómo lo vas a hacer si no tienes el Estado, no tienes, o sea, no tienes nada? Entonces, bueno, ese proceso de ayuda, y de hecho estaba el otro día hablando con Nayare Soledad, que aparece ahí en el vídeo, justamente me estaba contando eso pues especialmente, por ejemplo, si la IKI gana una convocatoria y todo, intenta sí o sí que las demás entremos en el proyecto de una forma o de otra. Porque claro, las que tenemos papeles, o las que tenemos currículum, o las que tenemos, vamos a conseguir eso, todas las demás no. Pero si estamos aquí, no es solo por no yo como persona individual, sino que es que nosotras, o sea, yo no estaría aquí si no fuera por todas las demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco también el encuentro, ¿no? Quería que fuera como algo súper, súper colectivo. Y bueno, os voy a enseñar como algunas imágenes, entonces, si podéis poner la presentación. Vale, hasta ahí. Entonces, bueno, el cartel, ¿no? Que es Woman, primer encuentro de la diáspora china en España. Sí, vale. Fue en 2019, fue también en Matadero. Sí. En Matadero también está el colectivo Conciencia Afro, que bueno, estaba hablando con uno de los portavoces, con Jason, el otro día, y también me estaba contando un poco que consiguieron tener un espacio ahí durante todo el año, gracias a que había una persona trabajando ahí que tenía cierta sensibilidad, que era de origen también migrante, porque si no, según él, habría sido totalmente imposible. Porque muchas veces, de nuevo, me remito a ese desconocimiento de cómo se eligen los proyectos, cómo se eligen las cosas. No lo podemos saber, ¿no? Pero sabemos que la sensibilidad española está construida desde una desmemoria, desde una de un legado que no se reconoce, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece súper, súper importante, la verdad. Bueno, este es un poco el programa, ¿no? Hicimos primero un día que fue solo para la comunidad china, y otro día en abierto, ¿no? Entonces, los temas que tratamos son
son distintos, ¿no? El primer día eran temas como más, por ejemplo, bueno, somos diáspora, un poco acerca de nuestras identidades propias, feminismo y LGTB, como... Y el segundo día sí que era más acerca de poder tener una conversación, ¿no? Una conversación con todas las personas blancas que quisieran, ¿no? venir a conversar y no sé, yo la verdad es que creo que fue súper interesante. Aquí hay algunas imágenes y hay un vídeo, lo voy a poner un trocito, no mucho, voy a poner un trozo, pero bueno, es que me encanta. Nos vamos así a enrollar un montón, pero bueno, también me encantan estas imágenes porque también es como, jo, estoy harta de ver solo imágenes de personas migrantes o racializadas muriéndose o tristes o fatal o hablando solo de racismo, no sé qué, y es como, necesitamos poner vídeos, ¿sabes? De que también pues bailamos y cantamos y estamos súper contentos y estamos haciendo cosas hermosas a partir de esa herida, ¿no? Quería poner una diapositiva de Quantzhou, no sé, bueno, si la conocéis, es autora de cómics súper interesantes que ya habla un montón acerca de la identidad, ¿no? Y de nuevo, recuperando lo que decía al principio, ¿no? De qué es lo que tenemos muchas en común o muchos colectivos, ¿no? Es que estamos hablando de estos conceptos muchas veces de identidad diversa, de familia, del racismo, por supuesto, de un montón de cosas. Bueno, esta performance, la de Somos Diáspora, que fue la primera con la que inauguramos el evento, me pareció, no sé, fue para mí fue especialmente, no sé, interesante, conmovedora. Ellas cuatro, ¿no? Y un poco intentaban explicar qué significa ser diáspora, porque claro, de nuevo todo el tema del lenguaje, ¿no? Somos diáspora, somos chinas, somos españolas, ¿cómo resignificar todos estos términos? También es un debate, ¿no? dentro de esto. Y este es otro evento que hicimos, también como la red de diáspora china, y fue el primer Furiasia, que bueno, este año ha sido el Furiasia en Barcelona, que ha sido como un festival con, bueno, con poesía, con música, pero el primer Furiasia fue este evento muy pequeñito, en Casino de la Reina, en colaboración con Sorracismo, donde invitamos a Rodrigo Campos, que es de Tusanaje, que es una organización peruana también, trata temas relacionados con la comunidad chino-peruana. Y fue súper interesante y bueno, os lo quería traer para, no sé si alguien aquí ha oído hablar del Furiasia, pero que fue este el germen, ¿no? De bueno, una foto aquí súper antigua como del primer Furiasia y este es el Furiasia que fue el 11 de julio de este año en Barcelona y bueno, hay un vídeo de Furiasia, pero bueno, no sé si lo podemos poner después. Si quieres poner un poquito y se... Vale, perfecto, lo ponemos un poquito de cómo ha sido. Pues eso, el festival grande, ¿no? Que tuvo su origen en ese pequeño acto, ¿no? Que hubo en Madrid en Casino de la Reina, que ya en ese momento estábamos pensando, ¡jo, Furiasia! ¡Qué nombre más guay! ¿No? Como que viene de esa furia, de Asia y de, bueno, todo eso. Y
No sé, la verdad es que es súper interesante. Y de nuevo todo esto viene de poner en el centro la cultura asiática, ¿no? De un poco lo que estamos intentando hacer, ¿no? con nuestras prácticas, y creo que sí que va en vía de decolonizar, ¿no? Sí. Claro, pero la siguiente pregunta que os quería hacer es ya, una vez que estáis dentro, o sea, ¿qué hacéis desde dentro, ¿no? Pues está claro que hay un momento en el que estás fuera, la sí. invisibilidad, desde ahí quizá puedes hacer unas prácticas más radicales o más sí. experimentales, pero ¿cómo os relacionáis con la institución una vez que ya estáis dentro? ¿Cuáles creéis que, sí. que son? No sé, voy a comentar algo de Furia. Sí, que me encanta el karaoke. Había un karaoke que para mí es un karaoke anticolonial, que es increíble, una versión de Britney, de Toxic, pero versionada increíble. Y terminabas con esto, el festival, terminabas haciendo un karaoke cantando Toxic, pero era racist, cambiaban Toxic por racist. Y era increíble porque, lo enlazo con tu pregunta, todas las estrategias que tenemos que utilizar para introducir discursos críticos en las instituciones y no ser censuradas, ¿no? Como eso es un ejercicio de inteligencia ancestral, ¿no? Como lograr entrar, que es difícil, ¿no? Uh-huh. Y una vez estás adentro, cómo dialogar, tensionar, mantener tu posición firme y crítica, evitar la tokenización, y hago publicity para después de esto, vamos a tener un taller sobre esto, como no ser instrumentalizada desde la institución, fagocitada, whitewashada, o sea, como blanqueado, edulcorado el discurso, que es todo un trabajo, y además producir obra, ¿no? Como hacer un trabajo de pedagogía, ¿no? Con las gestoras culturales, cómo comunicar, o sea, como... Es bastante complejo y difícil. Recuerdo que escribí un texto con, no sé si está en la Biblia de allí, pero lo mandé también, con la plataforma de artistas de Cataluña, que se llama ¿Qué pasa cuando entramos?, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Como los diálogos y las tensiones que existen al momento de entrar en la institución, que tienes que negociar tu práctica artística, tu realización estética, tu estética, y cómo la institución puede ceder a veces y a veces no. Yo recuerdo que inclusive también formó parte, colaboré mucho tiempo con Ciencia Afro en Matadero Madrid, el IU también estuvo en Matadero Madrid, y una de las cuestiones más difíciles era cómo garantizar espacios no mixtos, raciales, dentro de la institución, ¿no? Cuando... Y ha habido mucho debate sobre esto, ¿no? Y cómo enunciarla públicamente, que eso es lo más difícil. Hacer una comunicación pública donde diga, esto es solo para la comunidad asiática, esto es solo para la comunidad negra afrodescendiente. Así como existen espacios únicamente feministas, transfeministas, etcétera, que además decir esto es como impensable, como utilizar estas analogías incomparables, pero son como estrategias que utilizamos para dialogar con la institución y permear, y que de alguna forma exista medianamente cambios, medianamente es como una revisión crítica de las bases de la convocatoria, por ejemplo, de cómo comunicar o de cómo realizar tratos inclusive dentro de la institución, interseccionando además género, raza, porque esto también, o sea, como es inseparable, ¿no? Como entender una cosa básica que puede ser para unos cuerpos, para otros no, como este binarismo en los baños, por ejemplo, romper esto. Recuerdo que cuando entramos a Matadero por primera vez, que somos un colectivo de personas trans, lo primero que hicimos fue hackear los baños, intervenir todas las señaléticas de los baños, ¿no? Como, y la excusa era, no, es una práctica de intervención artística, que sí, pero al mismo tiempo es una práctica de pedagogía en la institución, es una práctica de autorreparación, de encontrar todo un mobiliario y toda una arquitectura cisnormativa que genera una violencia hacia nuestros cuerpos, pero que la institución no lo comprende porque aquí está este baño, ¿me explico? Entonces, ¿Y el hackeo llegó a...? Funcionó sí, al menos en el espacio de residencia, porque, bueno, Matadero es un monstruo, tiene miles de baños. Ya. Entonces, por lo menos en el espacio donde estábamos las artistas, logró funcionar, ¿no? Y fue interesante porque recuerdo que colocamos intervenciones de cuerpos no binarios ancestrales, digamos, de cerámicas, de representaciones visuales. Entonces,
otros artistas decían, ¿a qué baño voy a entrar?, ¿no? Como que había esta confusión de cuál es mi baño. Y luego se dio todo un diálogo en las paredes, se escribían, como contestando a la intervención, otros artistas escribían también. Y fue una cosa interesante y fue un proceso que parece tonto, pero fue difícil, tenso, como eso por poner un ejemplo. Luego el tema de la comunicación, que la institución asuma un lugar político, ¿no? También es difícil, un lugar político que no sea agresivo hacia los cuerpos migrantes, racializados, trans, no heterosexuales que entramos a las instituciones. Entonces siento que hay una constante pedagogía no paga, porque, es decir, hay un presupuesto para tu producción de obra, un presupuesto de honorarios y no un presupuesto para realizar pedagogía a la institución blanca. Y es importante reconocer esto como un trabajo también, el trabajo de enseñanza a la supremacía blanca, a que evite generar violencia continuamente hacia nuestros cuerpos y más utilizando toda la arquitectura de la institución. Claro. Totalmente. No, además son pequeños gestos que al final fundamentales, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Paloma? Súper, o sea, súper interesante, la verdad, y conectándolo, bueno, con Matadero, ¿no? Porque tenemos un montón de historias con Matadero, ¿no? También esta decisión de hacer este encuentro en Matadero, de ver que es una institución que tiene, bueno, que Conciencia Afro estaba ahí, ¿no? Que Ayu estaba ahí, que como todas esas relaciones, ¿no? Ya directamente nos animaba, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay todo el rato esta serie de tensiones, ¿no? Y me encanta esa última idea que has dicho de que no se vea todo el rato como que son las instituciones las que nos están como haciendo el favor a nosotras y que nosotras nos tenemos que adaptar. O sea, no. Reconocer eso, de que nosotras estamos siendo agentes culturales, que estamos aportando un montón, que estamos enseñando a las instituciones cómo, pues eso, ¿no? Cómo hacer eventos culturales que aporten con la diversidad que tiene la población de España. Y lo conecto con una idea que dice Xiro Xiao, que es del colectivo Li Wai, que es el colectivo chino de Madrid, que bueno, ella decía precisamente eso, ¿no? O sea, ¿quieres que la comunidad china vaya a tu evento? Pues contrátame, ¿sabes? Contrátanos. Claro. O sea, contrata cuenta a más. Cuenta con la comunidad china. Cuenta con la comunidad china en tu equipo. Integra a las personas migrantes y racializadas en los espacios de poder, en los espacios de decisión. No todo el rato, bueno, que seamos pues aquí los que hacemos este evento así súper folclorizado, toda esta estética, sino que seamos también nosotras las que decidamos, ¿no? Porque nosotras somos las que sabemos exactamente qué es lo que a lo mejor le puede gustar, ¿no? Pero bueno, también recuperando lo que te comentaba del portavoz de Afro, de Conciencia Afro, de Jason, me decía eso, ¿no? Que muchas veces cuando se presentan proyectos que son claramente antirracistas o muy dedicados a ciertas comunidades o que hablan o tratan conceptos como son ahora mismo como tan difíciles, no tan polémicos, género, como todas estas cosas, muchas veces son proyectos que son rechazados y muchas veces no se sabe por qué, ¿no? Entonces estamos como todo el rato en esa constante tensión, ¿no? con las instituciones. Sí, también está la idea del apoyo a los proyectos en el largo plazo, ¿no? Que hablábamos ayer, que al final, bueno, pues la no separación política y cultura, ¿no? Hace que al final, bueno, aunque pueda haber apoyos, ¿no? Durante determinado momento, luego estos cambian y al final no se pueda desarrollar una verdadera continuidad, ¿no? De estos. Totalmente. De estas prácticas. Y si puedo añadir como una última cosa. También el hecho de que sea tan difícil acceder a ayudas institucionales, acceder a espacios institucionales, también hace que muchísimas de estas cosas son totalmente independientes, autogestionadas. Claro. Y esa cantidad, ¿no? De proyectos que son todo autogestión, que son autónomos, también indican la extrema precarización del sector. Totalmente. Que por supuesto el sector cultural, como en general, ¿no? Los trabajadores culturales están en una posición súper precaria, pero encima las personas migrantes racializadas todavía que no más. Tienen contactos, que o sea, aún más, ¿no? Uh-huh. Es decir, aún están en ese estado de vulnerabilidad extrema. Entonces, bueno, no sé, hay como un montón de proyectos súper súper interesantes que bueno, son totalmente autogestionados. Y en esa autogestión, así aprovecho un poco lo que estás contando, ¿cómo utilizáis? Entiendo que de repente Internet
¿no? O es una herramienta importante. Sí. ¿Habéis conseguido como visibilizaros más? ¿Cómo la utilizáis? Sí. Para nosotros es importante la red y a veces, luego de esta pandemia ayer, recordando la charla de ayer de esta temporalidad y el espacio-tiempo que se borra, ¿no? Tanto, yo veía esto y no sabía si era Madrid, Barcelona, como esta cosa del borramiento del aquí y el ahora copresencial, ha ayudado de alguna forma a fortalecer vínculos como con muchas comunidades a lo largo del territorio español y fuera también, sí. Eso es importante. Y también de pensar estrategias autogestivas, comunitarias, críticas, de una imaginación radical también, para poder enfrentar todos estos obstáculos de la supremacía blanca. Es decir, cuando una institución saca una convocatoria y está conformado con solo jurado blanco, personas blancas españolas, y solo las personas seleccionadas son personas blancas españolas, ¿qué es esto? Es una reproducción de la supremacía blanca en sí misma, ¿no? Y luego viene la otra operación, ¿no? Entonces, esa operación que realizamos nosotras es una operación de resistencia. No por eso vamos a dejar de crear. Claro. Sigan creando. Nosotras podemos existir en otros lugares. Que es difícil, sí. Que es precario, sí. Que no es lo ideal, sí. Pero estamos allí, ¿no? Y yo siento que este ejercicio de generar comunidad tecnoafectiva, comunidad palpable, es importante para generar posibilidades múltiples, ¿no? Yo la semana pasada estuve en Sevilla, una ciudad que me parece súper violenta, que es una cosa, hay una cosa hermosa, pero hay una cosa muy violenta del pasado colonial. O sea, tú llegas al aeropuerto y hay como una reivindicación del puerto, del descubrimiento, esta Huelva, etcétera. Tiene una memoria colonial muy fuerte y el colectivo IU, para esta exposición que hicimos en Matadero y luego en la Bienal de Sydney, de Devuélvanos el Oro, revisamos el archivo de Indias, estuvimos en el puerto de Huelva de las Carabelas haciendo como rituales para otorgar otro sentido a estos espacios de mucha violencia. Y la semana pasada, un colectivo que no conocía, que solamente son personas trans, disidentes sexuales, migrantes, me escriben por internet, ay, queremos estar contigo, y eran 4 personas, era un colectivo muy pequeño, y me dejó una sensación distinta y de arropo y de solidaridad que están haciendo allá en Sevilla, pese a toda esta monumentalización del dolor que existe allí. Había como otra dinámica muy micro y esto fue posible también por las conexiones de internet, ¿no? Y era gente de Colombia, gente de Perú. Era una cosa muy hermosa y muy periférica, como ínfima, invisible, ¿no? Y ahí lo conecto con esto de la pregunta que decías, la importancia de la visibilidad y también la importancia de la invisibilidad, que a veces la visibilidad implica un riesgo para nosotros, ¿no? Como siempre hablo de esto, ¿qué pasa si yo camino por la calle y me ve la policía? ¿Y qué pasa si no me ve? Entonces, yo me siento más a salvo cuando no me ve, y es el mismo efecto con la visibilidad y la invisibilidad, ¿no? Yo siento que a veces hay momentos de invisibilidad como una estrategia de autoprotección, de autopreservación y de desaparecer de este mundo que también es fagocitante, te consume constantemente, consume tu cuerpo, consume tu energía, etcétera, ¿no? Entonces, como una forma de preservación también y de producción y creación también es lo invisible. Sí, ayer hablábamos, ¿no? Me estoy acordando la charla de ayer de Locus y la Bon Amour, sí. ¿No? Esa idea como de cuando lo invisible parece que no exista, ¿no? Pero también al final lo invisible también es una forma de resistencia y de protección. En tu caso, Paloma, también las redes de alguna manera han permitido. Sí, totalmente. O sea, yo creo que, bueno, ya de primeras, o sea, yo soy de un pueblo pequeño en Valencia, ¿no? Donde crecí sin referentes, ¿no? Que claro, tú quieres dedicarte a algo artístico, pero no sabes cómo hacerlo porque las artistas que te gustan es que no tienen nada que ver contigo. O sea, nada, cero. O sea, han nacido en ciertas condiciones. Sus obras son muy interesantes, pero tú dices, quiero hacer algo que tenga que ver con, pues, con eso, con identidad diversa, con la historia de migración, ¿no? De mi familia. Y yo creo que las redes sociales, muchísimas personas
que hoy en día pues son mis referentes, las he conocido a través de ahí y hijo, pues estoy súper contenta de haberte desvirtualizado porque, claro, hace un montón, ¿no? que nos seguimos y que estamos, que no sabemos dónde estamos, Madrid, Barcelona, Valencia, y por fin en encuentros, en foros como estos nos podemos desvirtualizar, pues es genial. Y poco a poco nos hemos estado dando cuenta de los solas, de lo aisladas que hemos estado durante muchísimo tiempo, porque es ahora mismo, ¿no?, donde, en parte gracias a las redes sociales, ¿no?, como comentabas, nos estamos conociendo, estamos viendo otros proyectos, colaboraciones y nos estamos inspirando mutuamente. Y de hecho, puedo comentar como súper rápido como sí, algunos proyectos súper interesantes que he visto últimamente y que los he traído para que los tengáis en el mapa. Entonces, bueno, en Furiasia se inauguró el festival con un monólogo de una actriz catalana que su padre es japonés, se llama Sonia Masuda, y bueno, ella en su monólogo pues hacía una crítica muy interesante hacia que en muchas películas y series el único personaje que no habla es un personaje asiático, porque siempre es el personaje que es súper misterioso o que es súper tímido, ¿no? Y bueno, ella, su primera obra de teatro es esta, This is not here, reimagine Yoko Ono, y me parece súper interesante, ¿no?, entrar en el tema de las narrativas, ¿no?, y de reescribir cosas y de averiguar, de nuevo, recuperar memoria, recuperar cosas del pasado. Ella se sintió muy inspirada y sospechando mucho de por qué todo el mundo odia a Yoko Ono, de por qué se piensa que ella, sin ser de los Beatles, o sea, destrozó a los Beatles culpable. Y todo. Y en esta historia, que es una historia bueno, que habla del racismo hacia las personas asiáticas y también de la misoginia y también de todo esto, pues habla un poquito de esto a través de la figura de Yoko Ono. Ana Fuchs, fotógrafa de origen filipino, pues está preparando un fotolibro donde intenta recuperar la memoria de su tío filipino gay que emigró a España en los 80 y lo relaciona con ahora mismo ella, los últimos años en Madrid, en una comunidad queer racializada, un proyecto súper interesante, un fotolibro que saldrá a finales de este año gracias a una beca de Matadero. Bueno, Xiao Xian de TATV, un proyecto en otro espacio, ¿no?, súper institucional, porque llegó a los Goya, ¿no?, le hice una entrevista acerca de por qué es interesante, ¿no?, y por qué es interesante llegar a espacios también de poder. Juan, que ya le hemos comentado, ¿no?, que tiene estos cómics. Un proyecto, una instalación de Run Xin Chou, donde habla de nuevo de comida, que me parece súper súper importante, ¿no?, en nuestras comunidades y de cómo heredamos nuestra historia familiar acerca de esto. Chilama quiere decir has comido, ¿no? Y es como la manera que tenemos de saludarnos en chino, ¿no?, básicamente. No es hola, es has comido. bueno, Conciencia Afro, por supuesto. Jason individualmente está con poesía, con derecho de admisión. Y bueno, ya el título, ¿no?, Derecho de admisión, habla de sus circunstancias, ¿no?, como persona migrante, como persona que ha sido sin papeles, como una vez has regularizado tu situación, eso es una herida y una marca que sigue y que no es solo tuya, ¿no?, que se extiende a toda la comunidad. Y bueno, en ese libro él colabora con Heidi García, que tiene, os recomiendo muchísimo visitar su web. Estoy pasando esta presentación súper rápido porque no nos queda muchísimo tiempo, pero si alguien quiere la presentación me la puede pedir. Y bueno, no sé, como intentar mostraros que todo el mundo está haciendo cosas. O sea, que la invisibilización que sufrimos es muy grande, pero aparte, pues un poco como has dicho, ¿no?, que aún así pues da igual, que seguimos haciendo cosas. ¿Sabes? Que no hace falta, ¿no?, tampoco estar en grandes espacios y tampoco hace falta mostrarlo todo, ¿no? Este proyecto en concreto no está acabado, está en su web y bueno, os lo recomiendo absolutamente. Es una conversación poética, ¿no?, entre lo que es pues el pelo afro y la flor y bueno, pues más o menos. No, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, que es fundamental por lo menos estar en estos espacios y mil gracias por compartir con nosotros. Yo no sé si el público tiene alguna pregunta que os animo ya a participar. No sé si hay algo que os apetezca compartir. Nadie se lanza.
Nada. Tienen miedo. Están dormidas. Bueno, vamos. A ver, son, nos queda muy poquito. Yo quería preguntaros, pero no sé si, bueno, muy brevemente, ya que estamos hablando de retos, si hay algo que se nos haya olvidado o que queráis destacar o que creáis fundamental que recordemos, ¿no? para el futuro de la cultura, algo que se os ocurra importante. Y luego ponemos ya como broche final otro vídeo que tenemos preparado de Iquillos y Paloma nos va a leer uno de sus poemas. Sí, yo respondería con este vídeo, ¿no? Como que el reto es producir futuridades posibles, ¿no? Como generar viajes en el tiempo, hacia el pasado, reinventarnos y seguir pensando, apostando en la vida, ¿no? Estamos en un mundo, sobre todo atravesando una pandemia, un mundo que es antinegro, que es antitrans, que es antiindígena, antipersonas racializadas. Entonces, ¿cómo pensar en la vida y pensar en el futuro? Y reinventarnos constantemente, ¿no? Nosotras, un colectivo de personas queers que también hago parte y organizamos fiestas solamente para personas queers y vivimos en lugares de precariedad y siempre soñamos con otras posibilidades, ¿no? Y soñamos con, me recuerda esta frase, creo que era La Paz que utilizaba esto, como nunca tendrás una casa en tu puta vida, ¿no? Algo así, ¿no? Y como que siempre me resuena eso y siempre decimos, ni siendo una puta en esta vida, tendríamos una casa en esta puta vida. Pero aún así, no dejemos que nos arrebatan la posibilidad de soñar y crear, ¿no? Y con materialidad desde la precariedad, pero no necesariamente deseando estar en esta precariedad. Y este video creo que vamos a mostrar ahora, es el otro que estaba allí. Es un poco un ejercicio de imaginación radical, es un poco un ejercicio de futuridad radical. Es un poco un ejercicio de escapabilidad, inclusive de escapabilidad a las condiciones materiales de precariedad que viven y vivimos muchos cuerpos migrantes, queers, racializados, ¿no? Y que ese lugar de existencia no es un lugar imposible para la imaginación radical. Y cuando quieran, ponen el video. It's Jenny. From Tranny House. We are here because we are not queer. We are Tranny Tranny House. We need house. 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 Johnny Tony House, we need house. Johnny Tony House, we need house. Johnny Tony House, we need house. We need, 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 we need house. We need house. We need house. We need house, we need house, we need house, house, house. We need money, we need a house, 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 we need a house, house, we need house, house, we need house, Johnny Johnny house, we need house, Johnny Johnny house. We need 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 house. Y eso es como un ejercicio de radicalidad. Y que también implica una creación utilizando también materiales que tienen que ver con nuestra ancestralidad, ¿no? El cartón derivado de la caña de azúcar, la caña de azúcar de la plantación, y a partir de ese material que parece descartable, construir una casa, que también a veces, muchas veces las casas de los homeless están con cartón porque te ayuda a aguantar el frío. Entonces, como pensar esta futuridad también viajando al pasado y con placer,
que exista la persistencia del placer también. Es decir, cuando hablamos del dolor, de la herida colonial, también hablamos de boguear el dolor, es decir, como vivir en ese lugar incómodo, de tener un dolor, una incomodidad, pero aún así encontrar el placer en esta incomodidad, y esta incomodidad es este mundo que estamos viviendo ahora. Y eso, gracias. Muchísimas gracias. Y Paloma, ¿cuál sería tu reto? Y terminamos con tu poema. Si se te ocurre. ¿Eh? Si nada no. más que ahí. no, bueno, realmente muchas veces cuando me preguntan acerca de bueno, ¿no? Como de diversidad, inclusión, todo esto, porque está como súper de moda, ¿no? En plan, ¿sabes? Pon una persona racializada en tu anuncio o en tu evento, ¿no? Pon todo eso, ¿no? O sea, intento hablar siempre de que no es una cuestión de que ahora incluir, ¿no? Esté de moda, de que tenemos que ser inclusivos, sino que es una cuestión, pues, de justicia social, ¿no? De que estamos fuera en las calles y las calles son súper diversas, el metro, un montón de espacios, los colegios, ¿no? Cuando eres pequeño, cada vez más en determinados barrios, hay gente, pues, de todas partes, de todas las culturas, y luego vas avanzando, ¿no? Pues llegas a la secundaria y llegas a bachillerato y llegas a la universidad y poco a poco te quedas con que eres la única persona racializada o de familia migrante o de origen migrante en tu clase, ¿no? De la universidad o en la redacción de tu periódico o en el sitio donde estás, ¿no? Y yo creo que hay un problema grave que tenemos que pensar como sociedad. Sí. Bueno, muchas gracias. Espero que bueno, esta pequeña charla, este pequeño encuentro nos sirva por lo menos para reflexionar y avanzar juntos, ¿no? Hacia ese futuro ideal. Pues nada, terminamos con tu poema. Sí, vale. June Jordan, que es una poeta jamaicano-estadounidense, ella, pues bueno, la adoro, tiene un montón de poemas, pues donde habla, ¿no? De raza, género, de un poco su experiencia como mujer afroamericana, y tiene un poema súper guay que se llama Invocación a las minorías silenciosas, ¿no? De nuevo por este concepto de minoría, de lo que siempre se habla, ¿no? De las minorías, de la inclusión, de no sé qué. Yo al final el término minoría pues lo odio, ¿no? Porque es como, no somos minorías, ¿no? Somos mayoría, somos colectivos que hemos sido minorizados históricamente, marginados históricamente, y bueno, un poco como haciendo referencia a ese título de Invocación a las minorías silenciosas que ya tiene, que es un poema precioso, súper cortito, yo escribí otro, súper largo, que se llama Invocación a las mayorías silenciosas, porque, insisto, somos mayorías, ¿no? Somos mayorías y pronto pues nos daremos cuenta. Entonces, bueno, ahí va. El talante integrador de la sociedad blanca es una película de Quentin Tarantino. La sirenita no puede ser negra. Es inverosímil. Ya sabe usted, no están los ODS y los negros no tienen cola de pez. Hoy invoco a las mayorías silenciosas. Hemos venido a robar los trabajos de los mejores ciudadanos, los que pagan impuestos y votan cada 4 años. Hemos venido a robar la manta en la que vendéis Nikes. He venido de un love hotel llamado Asia, a robarle el primer beso a Harry. He venido convirtiendo crisis en oportunidad, apadrinada, tolerada y aleatoriamente parada. He venido a llenar de rostros orientales los catálogos de las ONG, mujeres emprendedoras con los ojos operados, niños, lavaplatos explotados, CEOs de éxito, migrantes y racializados. He venido a construir en la plaza del ayuntamiento una estatua gigante de Mao, a ordenar el viento y el agua desde Luan Chi Pa Tao, a dar sermones desde el púlpito Tao, Ke Tao, Fei San Tao, Ming, Ke, Ming, Fei San Ming, a vender citas previas para renovar NIEs y DNIs, a ver vídeos de Mishima Yukio hablando en inglés, los fascistas de antes sí que tenían clase, joder. Como el mezcladillo de Merca Mujer, esa soy yo, portavoz del glorioso Partido Comunista, llámeme Paloma Chen, Chen Paloma, Chen Chong Hui, Chiñola, Diáspora, Huai, Huachiao, Huaren. Hoy invoco a las mayorías silenciosas. Hoy invoco filtro y traducción, hoy invoco espejo, contaminación, aullido de flamenco, venido de Aviala, vociferio fluido en lo impuro, lo mixto, lo mestizo, lo oxímoron, el crisol. Hoy invoco a mis hermanas silenciosas. Nuestra historia está escrita en varios idiomas, los que solo entendíamos en la infancia. No nos pertenece nada, excepto la patria imaginada y la suave cadencia de las sentencias intraducibles. Os espero a vosotras, y a las otras sí, a vosotras, a todas, las de las mayorías silenciosas, las de las identidades fronterizas, las del alto al fuego. A nosotras, porque mi casa es vuestra casa, porque mi casa nunca está cerrada,
porque nuestra casa, como nuestra herida migratoria, deberá quedarse siempre abierta. Silbando con mascarilla. Thank you.